El Pokémon GO Fest es el momento perfecto para los fans de Pokémon GO. Este mágico evento está repleto de Pokémon raros, brillosos y totalmente nuevos. Ahora que el evento de Zendaya ha terminado, el próximo tendrá lugar del 14 al 16 de junio en el Gran Parque Juan Carlos I de Madrid. Las entradas cuestan 32 euros. Necrozma y Marsado harán su primera aparición en Europa. También podrás encontrar a Nihilego, Permosa, Cartana y Guzlord. ¿Te mueres de ganas de verlos? ¿No has conseguido entradas? ¿No tienes tiempo para ir? No te preocupes. Bienvenido al canal de Tenorsare. Estamos aquí para ayudarte. En primer lugar, tienes que descargar Yanigo. Es un software increíble. Con él, puedes capturar Pokémon raros en este festival sin entradas. Puedes conseguirlo a través del enlace que aparece en la descripción del video. Una vez que lo hayas descargado, ábrelo. Haz clic en Go. A continuación, conecta tu dispositivo al ordenador mediante USB. Cuando aparezca el cuadro de confianza del dispositivo, haz clic en Confiar. En este punto, verás esta pantalla. En este mapa podemos cambiar nuestra ubicación en el juego Pokémon GO. Introduce cualquier dirección y haz clic en Empezar a cambiar. Ya está. Tu ubicación en Pokémon GO ha cambiado. Puedes confirmarlo pulsando en otra aplicación de mapas de tu dispositivo. ¡Listo! A continuación, puedes cambiar al modo de movimiento de punto único, movimiento de dos puntos o movimiento con joystick. Esto te permite moverte en el juego. Tomemos como ejemplo el modo multipunto. Añade varios puntos al mapa. Puede hacerlo con solo unos clics del ratón en el mapa. Todas las direcciones añadidas se mostrarán en la barra lateral. También puedes ajustar la velocidad y decidir cuántas veces quieres retroceder en la ruta virtual. Una vez completados los ajustes, haz clic en Mover para iniciar la simulación. Ahora puedes ver cómo se mueve tu posición en el mapa. Volvamos al juego y comprobémoslo. Puedes verte moviéndote en el juego con solo unos clics de tu ratón. Podrás disfrutar de una experiencia de juego más rica e interesante. Esto es Yanigo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si este video te ha resultado útil, por favor, déjanos un me gusta y suscríbete. No dudes en hacer cualquier pregunta sobre Yanigo o Pokémon GO en la sección de comentarios. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.